Vuestro hijo. Consejos ofrecidos por Alimentos Infantiles Nestlé. Vuestro hijo va creciendo. Un día aparecerá una mancha blanca en sus encías y notaréis un exceso de saliva. Generalmente, la aparición de los distintos dientes de leche se produce entre el sexto mes y los 2 años y medio, variando según la naturaleza de cada niño. Cuando se empiecen a introducir los nuevos alimentos, como las carnes, pescados, verduras y frutas, será conveniente que se realice poco a poco, de modo que se vaya habituando a los diferentes sabores. Esto conviene hacerlo tanto si su comida se prepara en casa como si se la dais en tarritos. Los tarritos proporcionan el equilibrio nutricional que el bebé necesita. Preparados sin añadir colorantes ni conservantes, deben tener poca sal, ya que tienen que estar pensados para satisfacer sus necesidades nutricionales y no las del adulto. Además, las comidas preparadas con poca sal contribuyen a reducir el riesgo de una posible hipertensión. Y hablando de salud, la mejor forma de controlarla es la visita periódica al pediatra. Él os indicará lo más conveniente, el tipo de alimentación, las vacunaciones, etc. Durante estos días hemos procurado dar una serie de consejos sobre los cuidados de vuestro hijo. Esperamos que hayan sido provechosos y os damos las gracias por la atención que nos habéis dedicado. Nestlé ofrece una completa gama para la correcta alimentación del bebé. Y recordad, en todo lo relativo con su alimentación, consultad con el pediatra. Consejos ofrecidos por Alimentos Infantiles Nestlé.